Agua de amanecida. Agua de mujer. Jaino. Monaca monire heri. Monaca heri. Yo nací en el departamento del Amazonas, más que todo en Leticia, Amazonas. Nací en una comunidad que se llama Numaira, Naimeki Iburi, que significa patio de la ciencia dulce. Comunidad muy mamuri, resguardo Ticuna Huitoto, Leticia, Amazonas. Pues la filosofía de mi gente es mantener siempre la cultura porque, y la forma de vivir con la tierra, porque un indio sin tierra no, pues pierde toda la credibilidad, la credibilidad, y pues pierde sus derechos también de mantenerse, porque es la parte vital. Nosotros que somos de selva, tenemos que mantenernos allá también respetando y también sobrellevando, conquistando más forma de vida, sin faltar el respeto hacia los animales, las plantas, el agua, los seres que allá habitan. Pero también la filosofía es mantenernos firmes, creyendo en nosotros mismos, creyendo en que existe un ser poderoso, que existe toda la cultura que nos han dejado nuestros ancestros. En Leticia, Amazonas, está por el río Yahuarcaca, que es la que sutre o nutre a Leticia, pero tiene que ser porque en la parte de arriba también el municipio está contaminando, igual que en las grandes ciudades se está volviendo como una metrópolis que contamina las quebradas pequeñas que son fuente vital que van de comer o alimentan a la parte del acueducto de Leticia. Entonces pues esa parte también se está trabajando allá con la alcaldía y todos los entes que le corresponden para trabajar esa parte, para que el agua pueda llegar bien a las casas, un agua potable. Pues el agua básicamente es la fuente máxima vital de vida para nuestros ancestros, para nosotros mismos en estos momentos, porque es el agua de la vida, es como lo que digo, la placenta de la madre, representa todo el útero donde nacemos. Y es el agua que bebemos cada día, es la fortaleza, que el 70% del cuerpo del ser humano está compuesto por agua. Y también pues ojalá podamos algún día poder respetarla, quererla, honrarla también. Nosotros básicamente pues tenemos el agua pura que no necesitamos hervirla, porque sentimos que es de la madre, de la pacha, de la Eibuinaimo, que significa madre agua, de ellas que viene el poder del agua. Pues no necesitamos tanto hervirla, pero sí lo respetamos porque es la parte vital para cualquier cosa de nuestra vida. Básicamente desde la época de la conquista, las comunidades indígenas se han sentido muy vulneradas, y hasta ahora pues básicamente también con todo lo que hemos tratado de sobrevivir, tratado de sobrellevar, con los abuelos para mantener la cultura, hemos tenido diversos conflictos, y si bien lo saben, digamos, hemos tenido varias represiones por parte del mismo gobierno, por parte del Estado, por parte de las fuentes militares que se han venido interponiendo en los resguardos de las comunidades, tratando de aniquilarlos por completo, porque básicamente si los españoles llegaron aquí a aniquilarlos, han venido también el mismo sistema de gobierno, ha tratado de querernos borrar, y respetando las culturas, la forma de vida, metiéndose con nuestros propias indígenas, violando sus derechos como mujeres, a los niños, metiéndole también a la parte del conflicto armado que se vive interno. Entonces es una parte que hemos tenido muchos problemas, pero también hemos estado concentrados en la parte tradicional organizada para mantenernos fuertes y no poder desaparecer de nuestros abuelos, las costumbres, los cantos, las danzas, los ritos, para mantenernos en forma y para mantenerlos vivo la cultura. Nunca hemos tenido, digamos, la forma de concretarnos ese pensamiento, porque
muchas divisiones políticas, intelectuales, sociales, religiosas, se han venido interponiendo, interrumpiendo todo el proceso. Básicamente ahora que estamos en una era de cambio, donde que todos podamos pensar bien para unir nuestro pensamiento, nuestros criterios y poder tener una visión con la naturaleza y respetarla también, amarla, porque pues si destruimos la naturaleza, nos estamos destruyendo también el futuro, porque tenemos que pensar en el mañana, lo que vamos a dejar para nuestros hijos, para nuestra generación, para nuestras culturas. Eso básicamente pues lo que tratamos de hacer en esos momentos de la unión de esas dos, de las dos partes, entre el norte y el sur, de oriente y occidente, mejor dicho, las cuatro direcciones. Respetar cada lago, cada pozo, cada río, cada riachuelo, cada quebradita que dejemos allá, que decimos allá, y pues empezar eso a mirar, porque como dicen, gota a gota el agua se va agotando, y el día que perdamos eso, no tenemos en dónde poder vivir. Cagmaki, Cuemameki Samuel, Amazonacue Viticue. Quisiera pedirles también de una forma muy especial, para dar una honra a la vida y que la vida siga fluyendo, que no dejemos abandonar nuestros propios ancestros, porque el día que los perdamos, nuestra cultura, es el día que vamos a desaparecer. Donde que todos ya no tengamos nada que dar, ese es el gran mensaje para todos, que cuidemos lo que tenemos, la voz, la palabra de nuestros abuelos, el camino que ellos nos dieron para vivir bien, en armonía con la naturaleza. Ajo. Bringing that medicine from Turtle Island to Cairo. Nothing in this life belongs to us, cause it's all borrowed. Follow that red road, Camino de Rojo, for all the ancestors of tomorrow. Ahoo!